Reddit, como ya bien sabes, es una red social donde se comparten fotos de distinta índole, pero nadie se imaginaría lo que publicó un hombre cuando una tranquila celebración se transformó en algo indescriptible. Doppelklus fue el usuario en poner sobre la mesa este curioso tema. Escribió en Reddit que mientras revisaba antiguas fotos, se encontró con una del 2002, una donde salía la hija de su primo. La madre era la que tomaba la foto y el padre es el que sostenía al bebé de la mano. Hasta el momento, todo bien, pero poco a poco esta historia se comienza a tornar oscura. Según relata el hombre, en el año que fue tomada la foto, vivían su primo y su pareja en esa casa, pero antes había pertenecido un hombre. De este, solo se sabe que aquella propiedad había sido heredada por su padre, el cual había fallecido años atrás. Es decir, en el momento que fue tomada la foto, no había nadie más en la casa, solo sus padres y la pequeña, ya que los antiguos propietarios habían vendido la propiedad. Es una historia compleja, pero una vez que agarras el hilo, es fácil tejerla. Doppelklus, al ver la fotografía, quedó estupefacto, y teniendo como punto a favor que sabía mucho de Photoshop, decidió usarlo para esclarecer lo extraño que veía a un costado. Cuando puso la foto en negativo, vio lo que tú ahora observas en pantalla. Y también tiene relación con la historia que te conté anteriormente. Según él y su primo, esa figura que aparece mirando a la pequeña sería el antiguo propietario que había muerto hace años, y ese traje sería el usado el momento en el que fue enterrado. No se sabe qué ocurrió después, es un misterio aún sin resolver. Pero tú qué crees, déjame tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides darle a la campanita que acompaña mi nombre de usuario para que te avise cada vez que subo un video. Un saludo a todos, soy The Chris Alfaí. Adiós.